Se trata en estos casos de un autolavado express en donde usted personalmente viene, lava su vehículo de una manera económica. Nosotros empezamos con este emprendimiento a mediados del mes de octubre del año pasado, con permisos, planificación, pero en funcionamiento estamos desde el mes de enero. Y lo que es permisos del medio ambiente, igual por conciencia propia hemos optado por obtener todos los permisos necesarios para evitarnos inconvenientes tanto legales como medioambientales. El funcionamiento de este sistema del autolavado es en base a las monedas. Usted inserta una moneda y tiene un tiempo tope de 3 minutos y medio para hacer el enjuagado, que sería del vehículo, con el agua, con el champú. Luego inserta otra moneda de $1 y tiene igual la opción de 3 minutos y medio para hacer el lavado ya del vehículo con el agua limpia. Ese es el mecanismo, la presión del agua. En ese sentido es el ahorro del agua, porque no es que sale en cantidad, sino más bien es la presión del agua lo que le hace la función de limpiar al vehículo. El agua primeramente se recoge en un canal en donde ahí queda más o menos un 80% de los residuos, lo que es arena, arena por lo general, y el resto pasa a unas fosas en donde se recolecta lo que es grasas y lo que pasa de la basura de la arena. Usted luego de lavado puede sacar su vehículo, ubicarse a un costado. También existe el servicio de aspiración, de aspirado. Puede usted aspirar su vehículo, secarle y sale con su vehículo completamente limpio. Por el momento están habilitadas las dos bahías que sí abastece para el servicio a la comunidad. Igual se hace una invitación a la ciudadanía en general para que asistan. La dirección está ubicado en la vía Cuenca-Girón y Cristóbal Colón, a unos 200 metros más o menos del puente del río Chor. El horario de atención es de 8 de la mañana a 6 y media de la tarde, de lunes a sábado. El día domingo se atiende de 10 de la mañana a 1 de la tarde.